Más de 600 personas asistieron al acto del 20 aniversario de la revista Castilla y León Económica, celebrado en Valladolid con el concierto para el espíritu empresarial, protagonizada por los guitarristas Raúl Olivar y Juanjo Melero en un original recital que enlazó el mundo de la música con el de la empresa. En la inauguración del acto, que contó con la presencia de Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, entre otras autoridades, Alberto Cajigas, director de la revista, recordó que pese a que desde que estalló la crisis en 2007 han desaparecido cerca de 400 medios de comunicación en España, Castilla y León Económica atraviesa el momento más apasionante desde que se fundó en 1996. En su intervención, el periodista destacó que esta publicación es líder en información económica y empresarial en nuestra comunidad autónoma. Tiene una web que es referencia en el sector. Desarrolla una presencia muy dinámica en las redes sociales con casi 8.800 seguidores solo en Twitter. Envía todos los días un boletín de noticias a casi 17.000 correos electrónicos de empresarios y directivos y ha lanzado con éxito una nueva línea de actividad con la organización de eventos al celebrar 19 actos con la presencia de más de 4.000 personas durante el pasado ejercicio. Durante el acto, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, presentó un vídeo con el testimonio sobre este medio de comunicación de empresarios, directivos, lectores y seguidores en las redes sociales. Al término del concierto se celebró un vino español y se entregó a los asistentes el número especial de la revista con motivo de su 20 aniversario y el libro Triturad los planes estratégicos, quemad las previsiones, con la selección de los artículos de opinión y post escritos por Alberto Cajigas en los últimos 10 años. El evento cuenta con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración de Renault, Iberdrola, AD Capital Sodical, El Corte Inglés, Michelin, Vodafone, Industrias Maxi, Europac, Nut Consulting, The Singular Kitchen, Universidad Isabel I y Prosol.